Hola mis personitas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Por si no me conocías, mucho gusto, yo soy Lu. Y el día de hoy en este video te quiero dar como unos pequeños tips para ser más eficientes cuando estás ya sea en la casa o en el trabajo. Eso la verdad yo lo estoy haciendo es porque a mí me tocó adaptarme a trabajar desde casa y en un principio sí fue un poco complicado. Y sé que muchas personas están pasando por ese proceso y van a terminar trabajando en casa después, para siempre. Porque como que va a ser una modalidad nueva que va a entrar en nuestras vidas y nos tenemos que adaptar. Y en un principio sí puede ser un poco complicado cumplir todas esas tareas que tenemos en el día y terminamos súper agotados y dejando cosas sin hacer. Entonces, lo primero que te recomiendo es al iniciar tu día hacer un listado con las tareas que tienes pendientes y que esperas terminar en ese día. Yo también, por ejemplo, lo que hago es que hago las tareas del día y coloco como tareas a largo plazo para seguirlas recordando y que no se me terminen pasando, porque eso es lo que sucede, tareas que uno tiene para días después se le terminan quedando en el olvido. Otra cosa muy importante es priorizar. Yo sé que puede ser complicado, pero la idea es identificar cuáles son las cosas que requieren ser terminadas más rápidamente y cuáles pueden esperar. Entonces comienza a hacer como un ranking con todas esas tareas que tienes para saber con cuáles puedes empezar y con cuáles puedes terminar. Otra cosa que te puede ayudar mucho es establecer tiempos para cada tarea. Por ejemplo, sé que tengo que sacar un archivo en Excel y más o menos me toma media hora, entonces sé que de 8 a 8 y media voy a estar haciendo esta tarea. Trata de determinar tiempos porque así también vas a saber si el día y las horas que tienes para trabajar son suficientes o si necesitas horas adicionales o si tal vez requieres menos horas y puedes adelantar otras cosas. Definir horarios. Es muy importante tener horarios porque esto nos ayuda a tener una vida equilibrada. Entonces, por ejemplo, si tú vas a trabajar, sabes que vas a hacerlo de 7 a 5 y media. Y ese va a ser tu horario sagrado para estar trabajando, obviamente teniendo tus descansos para desayunar y para almorzar. Y ya sabes que después de las 5 y media vas a dedicar ese tiempo a que sea tu tiempo libre, tu tiempo en familia, tu tiempo para hacer ejercicio. Entonces así vas a tener un día más organizado, más estructurado, donde vas a tener tiempo para hacer todas las cosas que hacen parte de tu vida. Reducir las distracciones, esto es súper importante. Muchas veces nos distraemos con el celular, nos ponemos a revisar tal vez redes sociales o correos personales, o tal vez las personas vienen y nos hablan porque estamos en nuestra casa. Entonces es muy importante tratar de estar lo más concentrados posible. Sé que obviamente vamos a tener momentos en los que nos vamos a distraer un poquito, pero cuando lo hagamos, tratar de ser conscientes y volver a lo que estábamos haciendo. Las pausas activas son súper importantes. Sé que hay veces estamos tan ocupados que se nos olvidan, pero cuando lo recordemos es importante hacerlas. Más o menos cada hora y media, descansar 10 a 15 minutos, es importante hacer estiramientos, caminar, hacer algo diferente y salirnos de la pantalla. La idea no es parar para revisar el celular, sino para estirarnos, movernos y como sacar ese estrés y cambiar de ambiente para volver a ser eficientes cuando retomemos nuestras tareas. Hay momentos en los que nos sentimos estancados. Yo sé que a todos nos ha pasado que estamos haciendo algo y sentimos que no sabemos qué más hacer, por dónde seguir. Entonces, cuando te pase esto, cambia de tarea. Vete por la tarea que sigue, trabaja en esa y tal vez cuando la termines y vuelvas a la otra, ya tengas la idea de cómo solucionarla. No te quedes estancado en el mismo problema porque no vas a encontrar la solución, sino que cambia tu mente para que esa se distraiga y después sea más fácil terminar y solucionar lo que estábamos haciendo. Los horarios de comida son súper importantes. Como ya les dije, es muy importante tener horarios, pero la comida es algo súper sagrado que no se debe saltar. Establece horas para el desayuno y horas para el almuerzo y trata de cumplirlas, porque si no, cuando te desequilibras en la alimentación, te puede traer enfermedades y consecuencias que no quieres tener en tu vida. Si eres como yo, que a veces se le olvidan las cositas, trata de escribir todas esas tareas que te van resultando para que después no se te pasen. Yo soy una persona que trata de escribir mucho, utilizo mucho las tareas que tiene Gmail, que aparecen en ese lado, que son súper chéveres, y ahí voy escribiendo esas cosas que sé que tengo que terminar. Ser positivo. Yo sé que puede ser complicadito porque uno a veces está muy cansado y como que la buena energía se va, pero hay que buscar ser positivo, esas cositas que nos entusiasman. Y recuerda que si lo intentas, hay un dicho que dice que de tanto, if you fake it, you make it. O sea, como que lo imitas tanto hasta que lo logras. Entonces, como sonreír mucho y eso. Hay que ser muy, muy, muy positivos para lograr esas cosas. Y en verdad, las cosas fluyen mejor cuando uno trata de ser positivo. Sé que habrán bajones,
pero hay que tratar que la mayoría de las veces estemos en una vibración más alta. Y por último, este tip me parece muy importante, y es que si tienes una tarea súper crítica, trata de decirles a las personas con las que estás en tu hogar para que ellos entiendan que necesitas un espaciecito libre para poder terminarla. Tal vez una reunión o un informe que requiere de toda tu información, y así estas personas tal vez no vengan a contarte cositas, sino que te permitan tener ese espacio para lograr terminar esa tarea. Yo espero que estos tips y estos truquitos les sirvan. A mí la verdad me han ayudado mucho en ese tiempo que he estado trabajando desde casa. Sé que puede ser una situación complicada, pero estoy segura que seremos capaces de adaptarnos y de ser muy eficientes y poder tener una vida equilibrada. Si les gustaron estos tips, espero mi manita arriba. Si eres nuevo, no te olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido. Por aquí te estaré dejando mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!